Ahora, en este momento, ahorita, escuchen, deje el libro porque no voy a usar el libro, no lo voy a usar. En este momento, levántese y busque un adorno navideño ahorita. Vaya. Ya, bien, bien Charlotte, bien Dylan, bien Cristian, bien Dylan Aseo, bien Javier. A ver, chicos, atención, le pedí a cada uno que fuera y busque un adorno navideño, cualquiera. Me están escuchando todos lo que estoy diciendo. Si usted no me escucha, si no me atiende, la respuesta es incómodo para mí repetirle. Por favor, escúcheme. Gracias. Bien, ya está. Esperemos que ingrese Ya esperen que ingresen Homer, Homer y Lucas, pila. Ya ingresaste, busca un adorno navideño. Lo que sea. Por ejemplo, aquí Dylan Acebo, Dylan León trajo una guirnalda, Dylan León trajo un muñeco de nieve. Ahí Cristian trajo unas bolillas, muy bien. Gabriel Ríos, no sé si es una gorra, chévere. Ahí Charlotte también tiene una bolilla. Javier, no pude ver qué tenía Javier, ¿qué tiene Javier? Ah, ya un árbol, chévere, bien, bien, muy bien. Lucas tiene un Papá Noel. Homer trajo chévere, Homer tiene una bola de nieve, chévere, excelente, muchas gracias. Bueno, ok. Ah, lastimosamente, esta actividad la debo hacer solamente con los que tienen objetos en la mano ya. No voy a calificar nada, pero tomen en cuenta que como es diciembre, obviamente la actividad va a ser sobre esto. Así que no crea que hoy día se salvó. En la próxima clase tiene que tener algo. Así que discúlpeme, no sé qué hará, pero el día jueves verá dónde se consiga algo. Una bolilla navideña, un Papá Noel, un muñeco de nieve, lo que sea. Así que discúlpeme, no se lo voy a aceptar en la siguiente clase. En la próxima clase no se lo voy a aceptar. Con usted está advertido. ¿Quedó claro? En la próxima clase no salva nadie. Ahorita porque es que no sabía chévere. Está bien, pero en esta altura, la mayoría ya tiene la casa adornada, a no ser que usted sea ateo. Pero aún así, hasta un ateo pone un árbol navideño. Así que, por favor, ahorita, como dice, hacerse los desentendidos, a mí no me cuenta. Así que el día jueves, o lo tiene, o ¿qué le pongo? ¿Cuándo le pongo? ¿Cuándo? ¡Cero! Pongo cero, y no es broma. Un cero navideño. Hicieron navideño, bien puestecito, bien bonito. Ya, ok, ya, ¿qué va a pasar? Ya, Santino, buenos días, por tu cámara encendida y búscate un objeto navideño, cualquiera. Ya, atención, escúcheme, voy a nombrar a cada uno, que me enseñe su objeto y escuche lo que le voy a enseñar, ok. Por ejemplo, Cristian tiene unas bolas navideñas, ¿no? Ya, escucha. Solamente Cristian, ¿ok? Escuche, el resto, silent, please. El resto, silent. Espero que no toque. Cristian, escucha. Christmas balls. Intenta decirlo. Christmas balls. Cristian, dilo. Repite conmigo. Christmas balls. Eso, Christmas ball. Bien, esa es tu palabra. Christmas ball. Grábate en cabeza. Christmas ball, ¿ok? Ya, atención. Ya. Dylan León, el resto silencio, ok, gracias, Santino, ya. Dylan, eso es un muñeco, ¿qué es? Un Papá Noel, allá, ok, Papá Noel, ya, escucha bien. Santa Claus, ¿por qué digo Santa? La T en inglés intermedia no se pronuncia, así que es Santa Claus. Dylan, te escucho. Santa Claus, esa, ya, esa es tu palabra, ok, esa es tu palabra, Santa Claus. Ok, Dylan Acebo. Atención, Dylan Acebo. Tu palabra, te veo que tienes un muñeco de nieve, ¿verdad? Ya, tu palabra es Snowman. Snowman. Repítelo. Snowman. Ok. Eso. A ver, Gabriel, ¿tienes ¿qué tienes? Déjame ver qué tienes allí. Es un Santa Claus. Ok, igual que Dylan León. Santa Claus. Te escucho, Gabriel. Santa Claus. Santa Claus, bien. Charlotte, ¿qué tienes, Charlotte? Permíteme. Ah, ya. Igual que Christian. Christmas balls.
Christmas Bowl. Bien, Charlotte, muy bien. Javier, ¿qué tenías, Javier? ¿Qué tenías para ver? Ayúdame. Ah, ya, perfecto. Un árbol, ya, ya, escucha. Escucha bien. Este, tree. Tree. Ahora, Christmas tree. Christmas tree. Eso, Christmas tree, bien. Lucas, ¿qué tienes, Lucas, ahí? Como yo digo, pronto. A ver, dame. ¿Quién me dijo? ¿Quién preguntó? Yo, Dylan León. Dylan León. Santa Claus. Acuérdate, Santa Claus. ¿Ya? Santa Claus. Ya. Ya. Estaba con Gabriel, ya pasó. Es Charlotte. Ya. Lucas, ¿qué tienes? Lucas ahí, ya permíteme, no vi. Ah, ya. Santa Claus. Igual. Santa Claus, porque es un Santa Claus. Santa Claus. Te escucho, Lucas. Santa Claus. Eso, Santa Claus. Ya, Santiago, en la próxima clase, Santiago, por favor, me consigues algo. Cualquier cosa navideña. Ok, Santiago, quedamos en eso. Ahorita te salas porque dices que no tienes nada, pero en la siguiente clase, por favor, traes algo. Ok, Santiago. Homer, a ver, Homer, tienes ahí algunas cosillas. ¿Qué tienes, Homer, ahí? Por ejemplo, a ver, tienes ahí, tienes un tambor, tienes un regalo. Un regalo, un tambor y un esto y una cosita de fiesta para la noche. Ya, vamos con el regalo, el dorado. Coge el regalito, coge la cajita de regalo. Ya, el regalo, la cajita. Eso, ya. Escucha. GIF. Dilo, GIF. 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 GIF es regalo, ya. Esa es tu palabra, GIF. GIF, ¿ok? Sebastián, ok. Hoy día te salas, pero la siguiente clase o tienes... O tienes, simple. No es que no, no. Tienes o tienes. Ya. Santino, ¿qué tienes, Santino? Santino, ¿qué tienes ahí? Ese es un muñeco de nieve. Este, hay un blur en tu imagen, por eso no se puede ver. Ya. Quítale ese efecto a tu video porque si no se ve nada. Ese efecto pones ahí de blur hace que las cosas se pongan borrosas atrás tuyo y el muñeco no se va a ver. Ya. Eviten usar efectos. Ni yo que puedo hacerlo, no lo uso. Ya, ahí sí se ve. Un muñeco de nieve. Snowman. Repítelo, por favor, Santino. Snowman. Snowman. Snowman, muy bien. A ver, Josué. Chévere, Josué, que ya estuvo pila y ya nos preguntó. Chévere. Ahí tienes una media, ¿verdad, Josué? ¿Verdad? Una media, ¿verdad? Chévere, ya. Escucha, Josué. Stocken. Stocken. Repítelo, por favor. Stocken. Es una bota. Ya, dilo. Stocken. 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 ¿Ya? Ok. Ya cada uno le dije su palabra en inglés como es. Es un ejercicio de vocabulario navideño. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy nombre por nombre diciéndole, what's this? Le preguntaré, ¿qué es esto? Usted va a decirme, it is a y sujeto. Por ejemplo, en el caso de Dylan León. Dylan León, what is this? Y Dylan, mira, it is a Santa Claus. ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Ya? Con su palabra de inglés. Ya a cada uno le enseñé uno por uno cómo decir. Así que no es que no sé cómo se dice. Ya le expliqué. Por eso dije, esa es su palabra. Apréndasela, apréndasela. Ya sabe que son Christmas Balls, Santa Claus, Christmas Tree, GIF, Snowman, Stocken. Bueno, y así, las palabras que hay, ¿ok? Entonces, voy uno por uno. Escuche su nombre, por favor, y participeme. No se quede callado. En la siguiente clase, por favor, tanto Alexander, Lord Sebastián, como Santiago, tienen que tener un adorno. Cualquiera, no importa que sea. Mira, una bolita, no importa. Justo Charlotte y ¿qué más trajo? Cristian, tienen una bolita y no pasa nada, porque son adornos de ellos. En la siguiente clase... Voy así en pantalla con todo, así que por no falte. Ok, vamos a empezar. Cristian, what's this? A ver. It's a ball. Eso, this a ball. Bien, gracias, Cristian. Dylan León, what's this? It is Santa Claus. Ah, no se me olviden. What's this, Dylan Acebo? Dylan Acebo, eso no es Santa Claus, por si acaso. ¿Qué pasó? Snowman.
A ver, de nuevo. Es un muñeco de nieve, Snowman. No es un Santa Claus, caramba. A ver. It is Snowman. No se me confundan. Cada uno tiene su propio objeto. Y a cada uno fui enseñando. No se me enreden. Gabriel Ríos. Profesor. What's this? Profesor. Profesor, ¿puedo ir al baño? No, no va nadie. Se quedan ahí. It is Santa Claus. Eso, gracias, Gabriel. Charlotte. What's this? It is Christmas World. Muy bien, gracias, Charlotte. Javier. What's this? It's Christmas tree. Christmas tree, bien. Ya. Y al final explico eso del tree, porque quizás se confunden. Lucas, what's this? Santa Claus. It is a Santa Claus. A ver, dale de nuevo. It is a Santa Claus. Eso, bien, completo. Santiago, verás, en la próxima clase me traes algo navideño, no porque te callado, mijo. Homer, what's this? Gift. It is a gift, dilo. It is a gift. It is a gift. Eso, bien, gracias, Homer. Sebastián, igualito, en la siguiente clase, por favor, esa te la perdono, en la siguiente, no sé lo que vas a traer, pero algo navideño tienes que mostrar, ¿quedó claro? Santino, you're next. What's this? Sandino, what's this? Algo pasó con Santino, no sé si no me oye o... Ok, Santino, what's this? Yo rezo con Santino luego, Josué. Josué, what's this? Josué, what's this? Te escucho. ¿Qué pasó, Josué? Tienes un problema con el micrófono, creo, ¿verdad? It is. ¿Ah? It is. ¿A qué, pues? It is a... Y dice a Stoken, eso. Y dice a Stoken. Bien, ahí está completo. Gracias, Josué. Pero no lo pongas allí, pues, hombre. No lo pongas allí, pues. No me estás pegando la cámara, mijo. Ya. Un árbol, ya. Ya. Escúchame. Dilo. Escúchame, Isaías. Dilo, escúchame. Tri. Dilo, tri. 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 Ya. Ok, gracias, Isaías. Ahora, escuchen, por favor. ¿Qué va a pedir la tarea? O sea, el deber. No va a escribir nada. No va a escribir nada. Va a enviarme un audio con tres palabras de los objetos navideños que usamos hoy día. Quiere decir que Christian debe decir balls, puede decir también Santa Claus o Snowman. Son tres palabras que hoy día hemos aprendido. ¿Ya? Javier, que aprendió Christmas tree, sí, ¿ya? También debe decir, por ejemplo, balls, snowman o stocking, ya que es la que tiene Josué, por ejemplo. Tres palabras en inglés. Audio. No me la escribe. Es un audio. Tres palabras en inglés, ¿ok? Tres palabras. Si no envía el audio a la plataforma, ¿cuánto le pongo? Cero. Es un audio. Ahora, si por si acaso, ya, si tuviera un problema con la plataforma, envíele WhatsApp. Y no importa, yo le recibo y le pongo la nota. Insisto, si por alguna razón está Santiaguito, niñito, despierta Santiago. Algo pasa en la casa, ¿qué pasa, Santiago? Que estás dormido, mijo. No, pues duermas, mira la hora que es. No es temprano, mijo. Un audio, ya es un audio. Si no puede, a la plataforma por interno. Pero son tres palabritas. ¿Cuáles? Por ejemplo, una palabra. Dígalo, cuyo escuchó. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería? Christmas Balls. Christmas Balls. ¿Cuál más? Stocking. GIF, bien, GIF, ya. ¿Cuál más? Stocking. ¿Cuál más? No. Ya. Exactamente, está fácil. Es más bola, tres palabras. ¿Qué es más tri? Tres palabras.
Tres palabras, nada más tres palabras. ¿Ya? Un audio con tres palabras. Así que, Gabriel, no decirme que es que no sé qué voy a decir. Son tres palabras nada más. Son tres palabras. La tuya que practicaste hoy día y dos más. Así que, por favor, Charlotte, tu palabra y dos más. Josué, tus palabras y dos más. Isaías, tu palabra y dos más. Esta clase es grabada y la comparto más tarde por si acaso, ¿ya? A los que no se conectaron, ya, aquí se avisa. Tres palabras, un audio. No escriban nada, es un audio. Ahora, el día jueves, si Dios permite, no pasa nada, voy a dar una clase de vocabulario full objetos. Chicos, ese día todos miren un adorno en clase. Uno, aunque sea. No importa que sea chiquito, no importa. No importa. Cualquiera. Por favor, Cristian, no te olvides. Dylan León, no te olvides. Dylan Acebo, no te olvides. Gabriel, por favor, mira, lo digo ahora. Un adorno bien para ese día, ¿sí? ¿Qué cosa? Un adorno ese día, por favor, ¿sí? Charlotte, ya sabes. Javier, pila Javier. Lucas, igual, un adorno para ese día. Santiaguito, un adorno para ese día, no te olvides. Sebastián, verás, te lo digo malamente, un adorno. Santino, un adorno. Josué, ya sabes. Isaías, un adorno navideño, cualquiera, como que tengan los compañeros. Y Omar, chévere. Así, cualquiera de esos tres que tengan ahí, pues puede ser el viejo esto. No falten, dígame. También de adorno. Ya, ok, no importa. El día jueves les explico cómo es el proyecto, ¿ok? Es un video, ¿ya? Hoy día lo que hicimos fue practicar más o menos lo que van a hacer, ¿ya? Pero el video está en base de lo que el día jueves les voy a explicar, así que por favor no falte, conéctese temprano, no se quede dormido, porque después se pierde la clase, y una vez que empieza el vocabulario en pantalla, yo no me voy a detener, así que por favor conéctese temprano, ok chicos. Entonces miren, eso fue todo hoy día, la foto asistencia, la foto a la una, la foto, levántese temprano, por favor. Miren, la clase empieza 10:30, no es a las 10:30 de la madrugada, por favor. Así que no hay excusas. Más que nada ustedes que tienen este horario, no tienen ninguna excusa. Así que eso es todo. Así que ahora sí, la foto a la una. La foto. Ay, ostras, Maison no invadió esta vez. Te vas a echar Charlotte. A la una. A las dos y a las... Ok, chicos, ya se me cuidan, se me portan bien. Próximo jueves temprano. Con objeto navideño. Bye bye, chicos. Bye bye. Atención.